Iniciamos la lección número 27 de los pueblos de la España antigua, hablando del territorio del Algarve, donde se situaban los cinetes. Los cinetes es un pueblo enigmático, porque veremos que se habla de él en el 400 a.C., en el 500, pero luego deja de nombrarse. No quedan rastros de ese pueblo. Por eso es, al ser también en su situación, el último pueblo de la España más occidental, más sur, el último pueblo, por así decir, de Europa, aún cobra mayor importancia. Fijaros que Estrabón habla, tomando los datos de un historiador griego, de que Iberia era la península occidental de los ligures. Los ligures son un pueblo que tuvo mucho predicamento hace bastantes años, pero que ahora está pasado de moda, porque había datos sobre los ligures que decían que todo el occidente europeo había sido ligur y se veía en los ligures como el primer poblador de estas tierras. Los ligures, como sabéis, se sitúan en la zona de la Liguria, la zona de Génova. Y basándose en esas teorías, se creó una leyenda ligur, de manera que los ligures decía que habían ocupado toda la Provenza, que habían ocupado parte del Pirineo, Aquitania, se asociaron a los pueblos Dragani, que los nombró el viajero Avieno, que ahora veremos, a los Gletas, y también se asociaron a los Cinetes. Veremos por qué se asociaron a los Cinetes. En la zona de Tartessos se habla de un lago ligustino, que indica que es un lago ligur. También en la zona de Cataluña, al norte del Ampurdán, al norte del Pirineo. Y de todas estas leyendas, lo que sí se confirmó era que efectivamente estaba el lago ligustino, estaban los cinetes, y también había cinetes y los grandes marismas cinetas en territorio que se ha comprobado que efectivamente era ligur. Pero no tenemos más datos sobre los ligures. No sabemos si es un pueblo indoeuropeo, si no lo es, si sería una primera llegada de indoeuropeos a España, de pre-indoeuropeos, si sería un pueblo emparentado con el ibérico. Séneca, que había oído hablar ligur, dice que era un idioma distinto del íbero, con lo cual el ligur y el íbero no tenían que ver. En la España de Avieno, que es, ahora vamos a ver, es el que toma los datos de un viajero que ha recorrido las costas, que va dando muchos datos de la zona del norte de la península de Portugal, y él vamos a ver que va a nombrar a los cinetes, a los conios o cinetes. Da muchos más datos sobre la España tartésica e ibérica. Habla claramente del mundo tartésico, donde se ve que nuestro pueblo va a estar en esa influencia clarísima del mundo tartésico, que es un imperio, no olvidemos, atlántico, porque era la desembocadura del Guadalquivir, pero que había llegado hasta el cabo de la nao. Luego habla de los íberos y de la presencia de unos pueblos que dominan toda la península Portugal, que se ve en ellos los antepasados de los indoeuropeos, de los celtas. Y aquí sí que habla de íberos y ligures, en la zona del Ródano, de la Provenza y, por supuesto, la Liguria. En este viaje de Avieno se habla claramente de los cinetes. Y los cinetes están colocados en lo que llama Cabo Cinético, que es el Cabo de San Vicente. Al norte tienen los Tempsos, los Efes, los Lucios, que se cree que son pueblos célticos, indoeuropeos, que habrían dominado todas las mesetas. Y, por supuesto, tienen los Tartessos, Tartesios, en la desembocadura del Guadalquivir. Es decir que Avieno nos da muchísimos datos, es el que da datos más claros sobre la presencia de este pueblo en el sur de Portugal, en la zona del Algarve. Pero lo curioso es que Avieno nos habla también de que aquí estaban los cinetes, al norte del Pirineo, toda la zona se cree de Libia, toda la zona que fue el Rosellón. Y también habla luego de unas marismas cinéticas, llegando casi hasta el Ródano, y habla también de los sordicenos, que parece que es una mezcla del pueblo sordo con el pueblo cinete. Es decir, que hay muchos datos que indican que los cinetes efectivamente podían ser el pueblo ligur, porque se ha comprobado arqueológicamente que aquí, que habían estado los íberos, los ligures van sustituyéndoles en el territorio. Menéndez Pidal creía que todo este territorio, Astur, Cántabro, era ligur. Lo mismo creo yo. También Sulten, creyendo también que los aquitanos, Sulten incluso creía que aquitanos y vascos eran ligures. Por eso era muy importante saber que si los cinetes realmente eran ligures, los ligures eran muy buenos navegantes, como dicen en la antigüedad,
no habría nada de raro que hubieran venido a situarse en este punto estratégico para toda la navegación que se atrevía a cruzar las columnas de Hércules y se dirigía hacia los yacimientos de oro gallegos, los cimientos de estaño de Bretaña y las islas británicas. Sin embargo, para Estrabón, los jinetes no existen, solo existen los célticos, es decir, como si los célticos hubieran ocupado todo este territorio, como así parece que fue. Solo habla de una ciudad que se llama Conisturgis, que en su raíz, él dice que significa ciudad real de los celtas, que en su raíz Conis indica que había sido probablemente la capital de los conios o jinetes, pero no aparecen ya los jinetes como pueblo en el Algarve. Y lo mismo sucede con Plinio. Plinio ve aquí a los lusitanos, como veis, se está produciendo un intercambio de pueblos, siempre pueblos que han llegado del norte, los lusitanos, incluso de muy lejos, los célticos, y que parece que, por lógica, han ido avanzando hasta llegar al extremo del occidente y ocupan el territorio donde había estado nuestro pueblo. Con lo cual, nuestro pueblo pertenecería, por un lado, estaría en los límites de esa España indoeuropea céltica, atacado por ella, atacado tanto por célticos como luego por lusitanos, que era también otra rama indoeuropea anterior a los célticos, pero a la vez tiene, sin ninguna duda, pertenece al mundo andaluz, al mundo tartésico, al mundo situado ya al sur de Sierra Morena, ligado en parte al mundo ibérico. Es decir, que como vemos, nuestro pueblo está en esta encrucijada, pero formando parte culturalmente mucho más de este otro mundo tartésico. Entonces los jinetes son el último pueblo de este suroccidente. Sus límites ahora los veremos. Se ha hablado mucho de si era un pueblo indoeuropeo, si era un pueblo tartésico, si era un pueblo ibérico. Tenemos la suerte que hay una serie de inscripciones, inscripciones del suroeste, con el alfabeto tartésico, que se pensó primero que era el tartésico, luego el tartésico ha aparecido aquí, lo que se llama escritura meridional. Entonces es una lengua que es distinta del tartésico, distinta del ibérico, y que coincide con una lengua muy antigua, que quizá podría ser la lengua de los jinetes. Hay quienes han visto en ella indicios de indoeuropeo, otros opinan que en absoluto es una lengua emparentada con el tartésico. Pues como vemos, hay aquí siempre dos grandes influencias, pero yo creo que dominan siempre las influencias del sur. Sulten, que es el, como he dicho, el que más investigó el tema de los jinetes, él veía en los ligures todo el resto lógico de la Liguria actual, la Provenza. Él consideraba también los vascos y Aquitania Ligur, el Pirineo, el norte de Portugal, los Dragani, los consideraba el ligures, y también consideraba a los jinetes ligures. Entonces, los datos que tenemos son Avieno, que es el que hemos visto en el siglo VI a.C., basándose en un viajero, dice que aquí estaban los conios o los jinetes. Y también Heródoto, lo cual nos confirma que era cierto las noticias de Avieno. Heródoto, en el cielo 420 a.C., también nos confirma que aquí estaban los jinetes. Es decir, tenemos dos pruebas de que allí existía ese pueblo. Después, el silencio. Es decir, no sería nada extraño que si los jinetes tienen un gran territorio en la zona de la Provenza, en la zona del Rosellón, y son así reconocidos por Avieno, y son asociados a los tribus ligures, los líbicos que estaban aquí, que era una tribu ligur, pues no sería nada extraño que si eran tan buenos navegantes, hubieran ido formando colonias y que se hubieran colocado aquí, que era un punto estratégico para unos marinos, porque es la punta donde gira ya, para girar hacia el norte de Europa. Tampoco sería extraño, como luego veremos, que hubieran llegado hacia la zona de Portugal, de la costa, y se hubieran Coimbra, luego veremos que Coimbra, su nombre era Conímbriga, lo cual ha asombrado a los estudiosos, porque indicaría ciudad de los conios, pero con un acabado céltico, briga. Es decir, que quizá los jinetes forman parte, sin duda, del pueblo, un pueblo navegante, y que probablemente sea el pueblo ligur. Entonces, ellos van a estar sobre un territorio muy claro, sus fronteras van a ser muy claras. El final de la Sierra Morena, de la Sierra de Aracena en Huelva, atravesada ya por el Guadiana, aparecen las sierras del Malao, de Monchique,
Foya es una sierra pequeña que separa ya las laderas que vierten al mar, donde está Faro, donde está Tavira, Lagos y hasta el Cabo San Vicente. Se cree que este es el territorio esencialmente de los conios o cinetes, pero luego aquí está el Cabo de Sines, que por su nombre indica sería también cinete, y más al norte, muchos han dicho que al lado de Lisboa, en Setúbal, la desembocadura del Sado, también habría sido cinete, y luego está Coimbra, Conímbriga, que también habría sido una ciudad cinete. Es decir, que como vemos, gran parte de la costa de Portugal habría estado influida por los cinetes. Pero su paisaje original, luego veremos cómo en general se cree que irían desde Sines hasta Urique y hasta Mértola, ese sería el paisaje original del mundo cinete. Fijaros la importante que es que ellos se han situado en una punta de Europa, la punta casi más sur y avanzada hacia el Atlántico, al lado del gran imperio tartésico. Entonces está claro que se han colocado al amparo de Tartesos, sin duda van a estar influidos por él, sin duda son una especie de no enviados, sino aliados de Tartesos, que ha permitido que al oeste del Guadiana se sitúen ellos en este final de Sierra Morena. Por eso no nos extrañe cuando veamos que para Ptolomeo todo este territorio, Tartesos se considera que llegó hasta Lisboa, hasta el Tajo, al Guadiana, Cáceres. Hay quien dice que no fue un imperio militar, que fue un imperio cultural y comercial de influencias, puede ser, por su enorme cultura, por su riqueza. Pero sin duda, la presencia aquí de los cinetes es una especie de avanzadilla de Tartesos, de pueblo que colabora con Tartesos, quizá un pueblo navegante que Tartesos necesitaba, sus navegaciones hacia el norte, y que Tartesos le permite ser un aliado en un punto estratégico para defender, en cierta manera, todo este extremo de Europa. Y que Tartesos y los cinetes van a estar clarísimamente unidos, como se va a ver en las inscripciones en lengua tartésica, aún sin descifrar, que llaman inscripciones del suroeste, muchos topónimos que coinciden entre el mundo tartésico y todo el mundo cinete. Topónimos que aún no se sabe realmente a qué pueblo pertenecen, pero claramente existe aquí una comunidad de intereses, probablemente también de población, a la que esa comunidad quizá llegó una aportación navegante, Vigur quizás, que hizo diferenciar a los cinetes de los turdetanos tartésicos. Entonces fijaros cómo el mundo de la España ibérica, la España tartésica, luego en el siguiente capítulo trataremos ya de Tartesos, que los romanos, los griegos, viajeros griegos y romanos consideraban, de cierta manera, una parte de los íberos, pero una parte más culta, ¿no?, diferenciada de los íberos. Como vemos, aquí sucede algo curioso, y es que por la inclinación que llevan las cordilleras españolas, la inclinación de Sierra Morena, del sistema central, va estrechando el Valle del Guadalquivir, lo va estrechando, y realmente el Cabo de San Vicente, podríamos decir que es la última punta de Sierra Morena, para algunos Sierra Morena, la antigua Oróspeda, que venía desde la zona de Molina de Aragón, de Guadalajara, de Cuenca, se había desprendido un ramal, se llamaba la Oróspeda. Para otros esa Oróspeda llegará hasta Cádiz, pero algunos era el inicio también de Sierra Morena, que acabaría en el Cabo de San Vicente. Es decir, que este estrechamiento que se está produciendo del mundo del Guadalquivir, del mundo tartésico, va a producir que la enorme presión céltica, que la vamos a ver aquí, la enorme presión indoeuropea, que va a presionar muchísimo a los vascones, va a llegar hasta Teruel, va a presionar intentando cortar a los edetanos en la zona de Sagunto, que va a presionar también en toda la zona de Alicante, que va a dominar la meseta sur, entre ese los carpetanos, es decir, que luego va a llegar hasta Sierra Morena, y toda esta presión enorme de pueblos indoeuropeos, pues aquí está llegando a su punto crítico, porque aquí el margen es muy pequeño. Y por eso aquí los cinetes veremos cómo se van poco a poco estrangulando hasta las sierras que hemos visto ya tan cercanas al mar, al norte de Faro, de Tavira, el Cabo San Vicente. Es decir, que en cierta manera su propia posición geográfica les estaba condenando a un pueblo muy presionado por el mundo céltico. Por suerte tenían Tartesos, y Tartesos tiene una gran influencia. Tartesos, como he dicho, se cree que llega hasta Lisboa, hasta el Tajo, por supuesto que al Guadiana,
Mérida, se habla de que es turdetana. Se han encontrado restos tartésicos entre los vetones, en Cáceres. Tartessos también van a llevar su influencia a la zona de Granada, de Jaén, de Málaga, es decir, a toda la zona ibérica, el corazón del mundo ibérico. Y para los antiguos iba a llegar hasta el Cabo de la Nao. Y la influencia tartésica, como vemos, no sabemos si fue un imperio militar, si fue un imperio cultural, con un gran prestigio, un imperio económico. Pero lo cierto es que su influencia es clara. Prácticamente, como hemos visto antes, como muchos caminos de España, la Calzada de la Plata, Cañadas, van conduciendo siempre hacia el corazón de Tartessos, hacia Doñana y hacia los territorios fronteros con Tartessos. Entonces está claro que aquí la influencia tartésica se tiene que notar, tanto hasta Lisboa como el territorio cinete. Como vemos, los cinetes van a estar en la presión de los pueblos célticos y en la influencia del pueblo tartésico. Los célticos vimos en el capítulo anterior cómo viniendo, asombrosamente viniendo desde Guipúzcoa, desde La Rioja, desde la Celtiberia, van a llegar aquí, probablemente huyendo de malas cosechas o de malas condiciones climáticas, se instalarán en la zona de la Veturia, la zona de Badajoz, probablemente con el permiso de Tartessos, que los suele utilizar como aliados, como mercenarios para su ejército. Tartessos probablemente les deja ocupar el Alentejo, que era una zona muy despoblada, porque es una zona pobre, también el Ribatejo, en frontera con los lusitanos, y probablemente esta presión céltica, quizá Tartessos lo que no había previsto, es que los célticos iban a presionar a los cinetes hasta prácticamente hacerles desaparecer. Da la impresión por las noticias que la capital de los cinetes fue tomada por los célticos. Por eso Estrabón ya no nombra a los cinetes, nombra solo a los célticos. Y luego estos célticos van a sufrir la presión de los lusitanos, un pueblo indoeuropeo más antiguo que ellos, que va a acabar también tomando este territorio. Por eso para Plinio todo este territorio va a ser lusitano. Ya no va a ser cinete. Sin embargo, habíamos visto cómo antiguamente todo esto había sido territorio cinete. Es decir, que en 300 años, desde el 500 antes de Cristo, que ellos aparecen, hasta el 100, cuando ya escribe Estrabón, en el 50 antes de Cristo, los cinetes han desaparecido de la historia. ¿Cuál fue el límite cinete? Creemos que el límite cinete, en general se considera que iría por Sines, Ourique, hasta Mértola. Es decir, es el territorio un poco más allá del territorio actual del Algarve. Este se considera que era su territorio. Sin embargo, ha habido nuevas teorías. Últimamente se ha venido a decir que Medellín era la famosa Conisturgis, con lo cual hay quien está insinuando que a lo mejor en origen el territorio cinete, que ocupó tierras que estaban siempre bastante despobladas, luego vemos cómo les van a ocupar los célticos, quizás sí que habría llegado al territorio que después fue céltico, la Sierra de Osa, hasta Setúbal. Muchos lo consideran que el Sado, el estuario del Sado, fue un límite cinete. Y luego vimos que Coímbriga había sido una ciudad cinete. Hay quien cree que los cinetes primero estaban al norte de Portugal, de ahí habían sido expulsados por los lusitanos. Como veis, hay muchas teorías. Quizá esta es más exagerada, pensar que habrían estado aquí. Cuando si era un pueblo navegante, probablemente este punto es un punto muy singular, y que probablemente ellos habrían ocupado tierras que estaban muy despobladas, toda la tierra del Alentejo, hasta Setúbal, quizá hasta Lisboa, en territorio tartésico, que Tartessos les había permitido colonizar, como luego va a pasar con los célticos, que van a llegar y van a ocupar este territorio y van a presionar a los cinetes, como hemos visto. Es decir, que el límite cinete lo vemos claro, el Guadiana. Hay una noticia también de Avieno que dice que los cinetes estaban en torno al Guadiana, es decir, que probablemente hubieran llegado un poquito más al este del Guadiana. No digo hasta Huelva, pero en las cercanías de Ayamonte, es decir, que quizá el Guadiana no fue llevado a frontera, sino que desbordaron un poco sus bordes. Entonces, como vemos, este territorio fue un territorio muy hermoso, es hoy el bellísimo Algarve, hoy es uno de los grandes potenciales turísticos de Portugal. Fue el reino del Algarve en la Reconquista, aunque fue una denominación más bien política, más bien simbólica, tuvo una denominación como reino del Algarve.
Era un territorio fascinante, protegido por unas sierras que son las últimas, Sierra Morena, realmente Sierra Morena, llegando al Atlántico, con lo cual toda la belleza de la Andalucía, del Guadalquivir, aquí se concentra entre las montañas y la costa, un territorio pequeño, pero muchísima personalidad. Este fue el territorio Cinete, el actual Algarve. Recordamos ese territorio donde las guerras carlistas y liberales que también se dieron en Portugal, pues José Joaquín de Sousa Reis, que fue un gran guerrillero carlista, o en Portugal se dice miguelista tradicional, fue quizá el último héroe del Algarve, que resistió durante años la presión de los lusitanos hasta ser ejecutado por ellos. Entonces el Algarve, la personalidad del Algarve está basada en el pueblo Cinete. Es decir, aunque la historia les ha borrado, aunque ya Estrabón y Plinio no hablan de ellos, sin embargo su personalidad persistió a pesar de las invasiones célticas y lusitanas, de las invasiones ibéricas, perdón, del Islam, de las invasiones visigodas. El carácter del pueblo Cinete ha permanecido en la personalidad del Algarve. Y muchas gracias.